¿Selim? ¿Mi príncipe? ¿Gulsa? ¿Sultana? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¿Qué fue eso? ¡Auxilio! No lo sé. ¡Ayuda! Algo pasa, averígualo. ¡Por favor! ¡Apresúrate! ¡Ayúdame! ¿Qué esperas? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Chicas, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién gritó? Los ruidos no vinieron de nosotras, Umbul. Vienen de arriba. Ay, por Alá, te pido que una noche no haya problemas. ¿Qué pasó, Asma? ¿Qué pasó esta vez? ¡Habla! ¡Por Alá, qué pasó! ¡Murió! ¿Qué pasó? No lo entiendo. ¡Ya! ¡Habla, muchacha! Chicas, ¿qué pasa aquí? ¿Zumbulá? ¡Nuestro príncipe! ¿Asma? ¡Asma! ¿Por qué estás aquí? ¡Asma! ¿Príncipe? No tengo piedad. Señorita Nurhan, por favor, señorita. ¿Qué pasa aquí? ¡Nurhan! ¿Está viva? No lo sé. Pobre de ella, ¿quién hizo esto? La han matado. ¡Zumbulá, haz algo! Resiste, Nurhan. Voy a salvarte. Resiste, niña. ¿Qué pasó? Habla. ¿Gulsa? ¿Por qué estaba gritando? Nurhan. ¿Qué le pasó? La mataron. ¿Cómo? ¿Quién lo hizo? No lo sé, sultana. Gulsa, tú sabes algo. Murió, sultana. Eso dijeron. ¿Quién lo hizo? Te lo estoy preguntando. Yo... No... No lo sé. ¿Acaso tú lo hiciste?
¡Muévanse! ¡Muévanse! ¿Zumbul? ¿Es Nurham? Daye, a mí me iban a matar. ¡Dense prisa! ¡Que todos se despierten! ¡Suleimán, ¿dónde está? ¿Dónde está la madre? ¡Que todos se levanten! Sultana, no grite, tranquilícese. ¡No me mataron! ¡Es a Nurhan a quien mataron! No, yo no lo hice. Si tú no lo hiciste, entonces ¿por qué estás llorando? Fue sin querer, Sultana. Yo pensé que era Hurrem. ¡Alá te castigue! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Que Alá te castigue! ¡Que Alá te castigue! Lo hiciste, Nurham. Llegaremos. Llegaremos. Ay, sí. Por Alá. ¿Acaso no te dije que no hicieras nada? Sultana, yo... lo hice por usted. ¡Tonta! ¡Me acabaste! Por tu culpa me quitarán la vida. ¡Me mataste! ¡Ya no existo! Ahora vete de aquí. ¡Que mis ojos no te vean! Sultana, tenga piedad de mí. ¡Largo! Daye, justo te estaba llamando. ¿Qué son esos ruidos a esta hora de la noche? ¿Otra vez hay peleas? Ojalá hubiese sido eso. Es desesperante. Apuñalaron a Nurham, está muriendo. Fue en la cama de la sultana Hurrem y a su lado estaba el príncipe Selim. ¿Selim está bien? Nuestro príncipe está bien con su madre. Pero la sultana Hurrem está enloquecida. Anda diciendo que querrían matarla a ella. Vamos, rápido. ¿Ha muerto? Dímelo. Está viva. Sálvala, por favor. Alá, no la dejes ir. Me iban a matar, Firial. Esta sangre sería mi sangre. Sultana Hurrem es suficiente. Vámonos de aquí. Que Alá nos proteja. Madre, querían matarme. ¡Asesinos! Tranquila. Firial, cuéntame, ¿qué pasó? Yo estaba en los baños. La sultana Hurrem también oyó. Terminamos, volvimos y vimos que estaba Nurham sin vida. ¿Murió? No lo sé. Hurrem, no llores. Toma a los niños. Ya mismo nos vamos a mi habitación. Daye, ve a ver cómo se encuentra Nurham. Que también vean a Maidebran y a Mustafa. Vean si están bien. Vámonos. Gulza, vuelve a la habitación. Rápido, que no te vean así por aquí. Gulza.
¡Gulsa! 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 ¡Oigan! ¡Señores! ¡Ha rodado por las escaleras! ¡Llévenla a la enfermería! Como usted diga, sultana. Alá quiera que ella no muera. Amén. Vamos, recemos, Daye. En el harén hay un asesino que tiene puestos los ojos hasta en la habitación del sultán. Abre bien los ojos y no descuides a las esclavas. ¿Y esto? ¿Qué le sucedió? Se ha caído de las escaleras. ¿Pero cómo se cayó? Parece que lo hubieran pegado. Está sangrando de la nariz y la boca. ¡Alá! ¡Qué noche, Alá! Hurrem, tranquila. Contrólate. Aquí nada te pasará. Piensa en los niños. Hazme caso. Quiero ver a nuestro sultán. Él lo tiene que saber. Siéntate, Hurrem. No despiertes e incomodes a mi león a esta hora. A la mañana le informaremos todo. Firial, dile a los guardias que no se separen de la puerta durante toda la noche. Sultana, Gurham está viva. Los doctores están haciendo lo que pueden, pero es complicado. ¿Fuiste a ver a Maidebran y a Mustafa? Recién fui, están durmiendo. No escucharon nada de lo que pasó. Oh, por favor, gracias a Alá. Todo está listo, todos se quedarán aquí. Pasha, la sultana Hurrem no ha cometido ningún delito. Estaba con nuestro sultán. ¿Cuándo llegó a los baños? Después de que se fue el sultán, llegó Nurham. Le dejó Selim a Nurham y salió. Ella tomó al bebé y lo hizo dormir en sus brazos. Después llegó Hurrem a los baños, se lavó y conversamos. No sabíamos sobre nada. La sultana Hurrem estaba asustada. No durmió en toda la noche. Se retorcía diciendo que la querían matar. ¿Alguien vio o escuchó algo? ¿Preguntaron? No, Pasha. Firial, ¿hay alguien de quien sospeches? No lo sé. A la señorita Issé también la mataron. Será la misma persona. El asesino anda por aquí. Muy mal. ¿Nuestro sultán está al tanto? Anoche la madre del sultán no permitió avisarle. Entiendo, vete. Yo me encargaré del asunto. ¿Ustedes no son los responsables del harén? En el harén anda un asesino suelto. Incluso entra hasta la habitación donde duerme el príncipe. ¿Ustedes dónde están? ¿Para qué sirven, Daye? Perdónenos, sultana. Ya saldrá todo a la luz. Sultana, le prometo que lo encontraré y le daré castigo con mis propias manos. Si no lo encuentras, yo les daré su castigo, Sumbulag. Sultana, todavía hay algo más. ¿Qué? Anoche trajeron a Gulsa a la enfermería también. Su cara y sus ojos estaban morados. La señora Daye la vio. ¿Es cierto, Daye? Es cierto, sultana. Iba corriendo por las escaleras para ver lo que había pasado y se cayó. Ahora, ¿cómo se cayó? Está peor que Nurham. Quiero que llamen a Maidebran. Como usted ordene. Madre,
¿Qué ha pasado? Oh, Atice, no preguntes lo que nos pasó. Buenos días, mi señor. Acércate, Ibrahim. Bueno, ¿y cuándo iremos a la célebre casa de Gritti? Si a usted le parece, mañana podemos ir, señor. Me parece. ¿Algún problema, Ibrahim? Dime. Anoche apareció nuevamente el asesino en el harén. Apuñaló a la señorita Nurhan. Fue en la habitación de Hurrem. Nurhan está viva, pero está muy grave. El asesino entra hasta la habitación de Hurrem y recién ahora me entero. Su madre no quiso despertarlo y Hurrem no estaba en la habitación. Gracias a Alá, ella se encuentra bien. Pasó la noche con los niños junto a su madre. Un asesino está suelto en mi harem, Ibrahim. ¿Qué estás esperando para encontrarlo? ¿Que Hurrem muera? Sultana. ¿Qué pasa, Sumulak? ¿Por qué viniste? La madre del sultán la está llamando. ¿Por qué razón? ¿Pasó algo malo? La sultana, no lo sé. A mí no me dijo nada. ¿Cómo es su situación? Hicimos lo que pudimos, sultana. Estamos esperando que despierte. María. Pobre María. No me dejes. No los dejes ganar. ¿Ella qué hace aquí? Anoche rodó por las escaleras. Gulsa, no tengas miedo. ¿Te caíste por las escaleras? Bien, bien, bien. Qué pena por ti. ¿Por qué te caíste? Fue de repente. Iba corriendo. Me doblé el pie. Y caí. Anoche hubo problemas en el harén. ¿Qué fue? Quería matar a la sultana Hurrem o algo así. ¿Pero cómo? ¿Quién tendría esa valentía? Por la que no sé, eso dijeron. Dejen de conversar y trabajen. Todo bien, señores, que tengan buen trabajo. Ahmed Chalobi, Leo,
¿Terminaste el retrato? Bien, estoy por terminar. Muy bonito. Muy bien. Señor Nasu. Escuché hablar a los miniaturistas. Dijeron que anoche intentaron matar a Hürrem. No hay información. Alá. Iré de inmediato a informarme. Madre, Sultana Tise. Ven, siéntate. ¿Sabes lo que ha ocurrido anoche? Creo. La pobre Nurhan se está muriendo en la enfermería. Gulsa también está así. Anoche, cuando escuché los ruidos, la envié para que viera qué pasaba. Se dobló el pie y cayó. Maidebran, dime la verdad. ¿Tienes alguna relación con lo que pasó? ¿Sultana? ¿Cómo piensa que yo pude hacer eso? Yo no sería capaz. A ti se me conoces. Yo ni siquiera quiero pensar que fue posible. Yo tampoco. Pero si tienes alguna información acerca de lo que ocurrió, no lo escondas. Juro por mis hijos que no tengo ninguna información. Ojalá estés diciendo la verdad. De otra manera, ni siquiera yo te podría salvar. Recemos para que no muera. ¡Vamos, dense prisa! Cada rincón de la habitación quedó muy limpio. Bien. ¿Cómo está Nurhan? Acostada como un muerto. La pobre va a morir por mi culpa. Gulsa también estaba en la enfermería. Tenía el rostro morado. Dicen que se cayó por las escaleras, pero es mentira. Ve y averigua la verdad. A mí me parecía que esa caída era una trampa. Su Excelencia el Sultán Suleimán. Hürrem. Sultán. Alguien quería matarme. Y en mi habitación, en mi cama. Tranquila, nada te pasará. Estás con tu sultán. ¿Cuándo lo terminarás? Falta poco. Ya es suficiente. Termínalo. No confundas a los miniaturistas. No se preocupe. Muy pronto se liberará de mí. De verdad. Qué buena noticia. ¿Cuándo te irás? Dije que pronto. Muy pronto. Señor Nasu, ¿tuvo noticias? La sultana Hürrem está bien. Ella no tiene nada. No hablen de esto frente a los niños. No lo hacemos, mi sultán. Anoche fuimos a visitar a la sultana. Dormimos allá. ¿De verdad? Yo dormí con mi abuela. Me leyó un cuento. Esta noche dormiré con ustedes y yo también les leeré un cuento. Yo escribiré como mi hermano Mustafa. Muy bien, Mehmet. Vamos, ustedes vayan.
Asma los está esperando. ¿Hurrem? No te preocupes. Encontraré a quien haya hecho esto y delante tuyo le cortaré la cabeza. Es suficiente con que estés a mi lado. Me proteges de los problemas. No debí separarme de ti anoche. No te habría pasado nada. Tenemos enemigos, mi señor. El enemigo está muy cerca, dentro de nosotros. ¿Pero quién es? ¡Sumbulat! Ibrahim Pasha. Vete. Pasha, a sus órdenes. Cierra la puerta. Mi pasha. ¿No tienes ninguna sospecha? Dime algo para que no te arranque el alma. Dime quién lo hizo. Vamos, habla. ¿Quién? Pasha. Gulsa. Perdóname. Por favor. Yo no quería hacerte daño. Ojalá te mejores. Gracias. Has quedado muy mal. ¿Cómo quedas así por una caída? Así fue. ¿A quién quieres engañar? Habla. Cuéntame todo. No dejes solos a los niños. Jueguen y manténlos ocupados. Hurrem. Estaba yendo a verte. ¿Te encuentras bien? Gracias, Ala. No he muerto. Sultana. Con su permiso, voy a mi habitación. ¿Tienes permiso, Maidebra? Ve. Sultana, ¿no deseas que esté bien? Sí, por supuesto. Usted también. Gulsa se ha caído. El asesino de Aise está entre nosotros. Todos están asustados. Así es. Pero no te asustes. Hay muchos que te protegen. Maidebran, vuelve a tu habitación. Después iré yo.
Hurrem, vamos. ¡No lo hagas, por favor! ¡Suéltame! Mira, mira a Nurhan. La pobre está ahí por tu culpa, ¿no es así? Cuéntame todo. Si no me cuentas, no vivirás. Con dos gotas de veneno te mataré. Tú lo hiciste. Tú lo hiciste. No veía en la oscuridad. Pensé que era Hurrem. Ah, mira tú. Dime, ¿cómo terminaste así? Mi sultana Maidebran me golpeó. ¿Por qué no lo lograste? Ella ni siquiera sabía. Cuando supo, se enojó conmigo. No me libraré de ella. Ella no tiene ningún pecado. Todo lo hice yo. Yo lo hice. Se burló de mí enfrente de todos. ¿Dónde está el cuchillo? ¿Dónde está? ¡Atención, Su Excelencia Ibrahim Pasha! ¿Mi Pasha? ¿Ya despertó? Aún sigue igual. No está bien. ¿Tú qué haces aquí? Estaba preocupada por Nurhan. La vine a ver. Señora Dalle. Su herida aún sangra. ¿Y las doctoras? Es hora de comer, Pasha. Ya vienen. Por aquí. Pasha. ¿Ustedes la trajeron aquí? Nosotros la trajimos, Pasha. ¿Vieron cuando se cayó? No, Pasha, pero sí escuchamos el ruido. Estaba tirada enfrente de la escalera, de inmediato corrimos. ¿No había nadie más? La sultana Maidebran estaba arriba. Nos dijo que se cayó y la trajimos de inmediato. Buscarán muy bien por todos los rincones. Tendrán que mirar debajo de cada piedra que haya en todo el harén. Me traerán aquí al que lo haya hecho. A quien lo haya hecho y también el cuchillo. Sultana. ¿Qué pasa? Si tiene tiempo, me gustaría conversar un asunto. Ahora no puedo hablar contigo. Ven después. Hablé con la señorita Gulsa. Es beneficioso que me escuche. ¿Qué dices? Sal de aquí. Ya lo sé todo. Gulsa confesó. Su objetivo era matar a la sultana Hurrem, pero se equivocó. Ahora no es eso. Cuando se sepa, sospecharán de usted. Ya no estés triste.
Estoy segura de que Ibrahim encontrará al asesino. Claro que lo encontrará. En fin. Gracias por venir. Cuando tú no estás, yo me quedo muy sola en este palacio. No hay nadie para hablar. No tengas vergüenza. Ven cuando quieras. ¡Mi tía! ¡Mariam! ¡Mehmet! Mis amores. Selim. Alá los proteja. Te ves muy bien, Atise. Alá quiera que pronto puedas tener a tu hijo en tus brazos. Es lo que deseo. Sultana, ¿qué le pasó a Maidebrán? Su rostro no era el de siempre. Lamenta mucho lo sucedido. Y está asustada. ¿Quién te crees que eres para amenazarme? O sea que yo la maté. ¿Eso dices? Querida sultana. Estás mintiendo, no sabes el problema. Me estás tendiendo una trampa. Kulsa no te ha contado nada. Ya verás qué significa culpar a una sultana. ¡Vete de aquí! Si es así, ¿qué es esto? Gulsa me dijo el lugar. ¿Qué hago con esto? ¿Se lo doy a Ibrahim Pasha o a la madre del sultán? ¿Alguien más sabe de esto? No por ahora. Yo no quise, Firial. Ella lo hizo. Cuando supe, la golpeé. Por eso quedó así. Sultana, yo le creo. Pero los demás le creerán, no sé. ¿Qué quieres de mí? Dímelo. Hago lo que quieras. Solamente tienes que cerrar la boca. Esto es muy peligroso. Si se sabe, me quitarán la vida. Haré que seas la sirvienta del sultán. Te aumentaré el sueldo. También te puedo dar oro. Se durmieron de inmediato. Son como ángeles. Alá proteja a los niños. Tú también duerme, Hurrem. Descansa. ¿Cómo voy a dormir cuando el asesino anda por el palacio? Tranquilízate. Nos estamos ocupando de eso. Y estás a mi lado también. Ojalá Nurhan mejore. Solo quiero que despierte pronto. Tal vez vio quién lo hizo. Suleimán, tengo mucho miedo. Me pregunto quién lo habrá hecho. ¿Para quién es beneficiosa mi muerte? ¿Quién es mi enemigo? Antes me envenenaron. ¿Y ahora esto? Tranquilízate, Hurrem. Ya no piensas en eso. Aquí tienes, sultana. Buen provecho. Llévenselo. Pero desde ayer que no come nada.
lo lleves, te lo llevas. ¡Fuera! ¡Salgan todas! ¡Que Alá las castigue todas! ¡No quiero nada! ¡Nada! Madre, ¿qué tienes? Madre, ¿estás bien? Pasha, no hemos dejado lugar sin buscar ni esclava sin preguntar. Por la noche, también haremos una búsqueda repentina. ¿Resultados? Yo solo quiero resultados, Daye. ¿Kulsa aún no abre los ojos? Después de que usted se fue, yo la desperté y hablamos. La presioné, pero no sabe nada. Zumbulag, desde ahora está prohibido dormir. Pon algunas personas de confianza en diferentes partes del harem. Que observen a escondidas. Que intervengan si ven algo sospechoso. Deben cuidar las habitaciones de todas las sultanas. Nadie paseará por esos lugares fuera de las personas designadas. ¿Maidebram? Mustafa. ¿Qué pasó? ¡Maidebram! Yo no soy asesina. ¡No lo soy! Bueno, tranquila. Yo te creo. Ya saldrá a la luz quien lo hizo. No te preocupes. Mustafa. Ya pasó, hijo. Yo estoy bien. ¿Sultana? No pasa nada. Ibrahim la busca. Nuestro pasha la está esperando para volver al palacio. Enseguida voy. Maidebram, me quedaré pensando en ti. Estás bien, ¿cierto? Sí. Vayan ustedes. Recupérate. Piensa en Mustafa. Ustedes limpien aquí. Vamos. Señor. ¿Lo atraparon ya? Quiero que lo encuentren. Señor, tomamos todas las medidas. Estamos buscando. Ibrahim. Una vez pusieron veneno a mi mesa. Y tú y yo sabemos bien quién fue la responsable. ¿Qué opinas?
¿El asesino tendrá alguna relación con quien puso el veneno? Ni siquiera pensé esa posibilidad, señor. Tal vez es alguien que no tiene buena relación con Orhan. Continúas protegiéndole, Ibrahim. Esto lo sabemos los dos. Estoy seguro de que algún día saldrá a la luz el culpable. Y ese día, quien lo haya hecho pagará un alto precio. Sea quien sea, su cabeza rodará. Pensé que este día no terminaría. Y aún así los problemas no se acaban. Me pregunto cuándo se terminarán los problemas de nuestros sultanes. Hoy el sultán estaba muy triste. Ordené preparar los baños. Creo que el agua y el vapor nos harán bien. No tengo ánimos ni para moverme. Vamos, Mustafa, te esperan tus maestros. No quiero ir con los maestros. No vayas, así jugamos juntos. Mehmet, deja a tu hermano. Vamos, Mustafa. Iré a ver a mi madre. No está bien. ¿Se enfermó tu madre? Anoche estuvo llorando. Tiró cosas al suelo, rompió todo. Estaba muy enojada. Verla así me puso triste. No quiero que esté sola. No debes sufrir tanto, Maidebran. Ya no prolongues esto. Detente.
Tengo miedo, sultana. Anda suelto un asesino en el harem. ¿Qué sucede si nos lastima? Fue por eso todo el escándalo que hiciste anoche. Estaba muy molesta. Sospecho de todos. Y extraño a Gulsa. Le diré a Daye que envíe a alguien para que te cuide. No lo estoy diciendo por mí, su majestad. Servirme a mí es fácil. Lo importante es designar una encargada para el sultán. Madre, la señora Daye está a su servicio. Zumbul está a cargo del harem. Ya no dan abasto. Tienes razón. Yo también lo pensé. Ya le ordenaré a alguna de las encargadas. No te preocupes más. ¿Y la señorita Firial? ¿Firial? Firial, con su experiencia y lealtad, es la encargada más confiable. Si la nombran encargada del sultán, serían muchos los beneficios. Señor. Príncipes. Llévenlos con sus madres. ¿Ibrahim Pasha? ¿Cuándo iremos a andar a caballo? Extraño hacerlo contigo. ¿Estás enojado conmigo? Usted es mi primer príncipe, es mi alumno. ¿Nos podemos enojar entre nosotros? Algún día lo invitaré a montar a caballo. Señor, esta mañana vino el embajador de Francia y ha traído una carta de la madre del rey Francisco I, la duquesa de Angulema. Se nota que necesita ayuda, señor. Dámela, Ibrahim. ¿Cuál será el problema con la duquesa francesa? Sultán Suleimán, su excelencia. Le escribo esta carta con el llanto de una madre desesperada y sin alternativa. Mi hijo, mi primogénito, el rey Francisco de Francia, en Italia y durante la guerra de Pavía, fue derrotado por el ejército de Carlos V. 34 días antes, Palacio de Francia. Sin duda que en la guerra habrá ganadores y perdedores, pero Carlos V ha tomado como prisionero a mi hijo y se lo ha llevado a España. Lo tiene prisionero y bajo muy malas condiciones. Esto es un insulto muy grande para nuestro reino y nuestra nación. Gran emperador, le suplico como una madre, confiamos en usted y que su generosidad sea con nosotros para que puedan dejar en libertad a mi hijo. Con su fuerza usted puede solucionar este asunto. Deseo que acepte mis saludos. Duquesa de Angulema. La duquesa me está suplicando que rescate a su hijo Francisco del cautiverio. ¿Quiere que usted le dé órdenes a Carlos V? Esta carta muestra la fuerza que usted tiene en el mundo franco. El infiel de Carlos V mantiene a Francisco I en prisión desde hace meses. Serás justo con tu enemigo, no jugarás con su dignidad. Puedes triunfar, pero proteger la dignidad del perdedor te hará fuerte. Sultán, el señor Gritti lo está esperando. Si lo desea, podemos ir en otro momento. No, Ibrahim, vamos. Me vendría bien alejarme un poco del palacio. Dejaste holgazaneando las esclavas. No me gusta cómo estás últimamente, no me gusta. Zumbul, ¿cómo quieres que me divida? Al no estar Nurjam, la sultana Hurrem me manda todos sus problemas. ¿Cómo no la voy a ayudar? Ay, por el amor de Alá. Señorita Firial. Dígame, Daye. Este problema la benefició. Zumbul se ha quejado de mí. Estoy trabajando muy duro. Trabaja y mira qué beneficio.
No entiendo. La madre del sultán te ha designado ser la encargada del sultán. ¿Encargada del sultán? ¿Firial? ¿Estás sordo, Zumbul? ¿Es así? Firial ahora es la encargada del sultán. Deberemos cambiar la inscripción del cuaderno. Que Alá bendiga a nuestro sultán. Trabajaré mucho. No la defraudaré, señora Daye. Deberás estar muy despierta. Abre bien los ojos. Es muy grande la responsabilidad. Dejarás de andar dando vueltas por todos lados. Sultana, ya han llegado todas sus telas. La están esperando. Bueno, enseguida voy. Sadika, recolecta algunas rosas. Las quiero en mi habitación. Qué bonito. ¿Es nuevo? Así es. Sí, es nuevo. Me lo han comprado en el mercado. Es hermoso. Tengo unos aretes que combinarían. Te los daré luego. Señorita Sadika. ¿Hay alguna carta? No hay ninguna, pero quería decirle algo. Yo la extraño. Por eso he venido a verla. ¿Sadika? No. Señor Nasu, ¿ya estaba aquí? Yo venía a ver si estaba aquí Ibrahim Pasha. No está aquí Ibrahim. Está con el sultán en la recepción del veneciano señor Gritti. Con su permiso. Su excelencia, el sultán Suleimán. Sultán Suleimán, Gran Visir Ibrahim Pasha, me honra que hayan venido a mi casa. Es un gran honor recibirle, señor. Señor Gritti, su humilde casa resultó ser un gran palacio. Señor, su humilde casa deslumbra mis ojos. Caballeros, aquí he crecido con esa tradición. La humildad es importante. Mi madre Teodora siempre lo decía, no debemos ser nunca arrogantes. Además, ¿quién tendría el coraje de serlo frente al sultán? ¿De quién es esa pintura? Tiziano. Es el pintor principal del Palacio de Venecia. Vino después de que Bellini muriera. Bellini también hizo pinturas de mi gran antepasado, Mehmet. Trabajó durante un año en nuestro palacio, ¿sabía eso? Sí, lo sé. Me encantaría ver esas pinturas, Su Majestad. No las podrá ver. Qué pena. Dicen que mi gran antepasado Bayaceto las envió fuera del palacio diciendo que eran pecado. Es una gran pena. A Ibrahim Pasha le interesa la pintura. Debería ver su palacio. Si es así, le daré unos obsequios muy lindos a Ibrahim Pasha. Esta es la imagen de Alejandro Magno. Así es, pero en realidad me sorprende que lo conozca. ¿Sí, señor Gritti? Ibrahim Pasha le sorprenderá aún más. Él ha leído la vida completa de Alejandro. Cuando éramos jóvenes, discutíamos y leíamos sobre sus guerras e ideales. Permítame regalarle esto, por favor. Palacio Vaticano. Su Santidad, el Rey Luis II.
¿Qué es lo que lo trae aquí al Vaticano? Tengo curiosidad. Su Santidad, desde Constantinopla hay noticias desesperantes. Me gustaría que las supiera. Sultán, hoy vino a visitarme el embajador de Francia, Jean Frangipani. Me dijo que le traía una carta de la madre del rey Francisco. ¿Para qué rescatar al rey cautivo, señor Gritti? Veo que los problemas del Estado otomano también son sus problemas. Todo embajador que visita nuestro palacio visita el suyo. ¿Qué más le dijo el embajador a usted? Señor, está esperando su respuesta el embajador. Aguarda ansioso su aceptación. Por supuesto que el sultán responderá cuando lo considere oportuno. No se puede ser indiferente con una madre que no tiene alternativa, señor Gritti. Descuide. Sultán, están muy asustados en Occidente con usted, pero Carlos V lo confrontará. El rey Luis II... Usted sabe, está casado con la hermana del rey Carlos V y el poderoso rey de Austria, Ferdinand. Si los otomanos toman Hungría, esa sería su peor pesadilla, sultán. Un rey que está en prisión hace meses. Me interesaré en la petición de la madre de Francisco. Además, este es un tema que tiene mucha relación con el Imperio Otomano. Nos daría gran placer que Carlos V bajase su bandera. Que continúen sus pesadillas. Hay probabilidades de que los venecianos hagan alianzas con los otomanos. Con esta alianza, los otomanos ganarían fuerza y crecería la amenaza para el mundo cristiano. Su Santidad. Su Santidad, el hijo de Gritti, el dux de Venecia, entra y sale del palacio del sultán. Su relación sigue creciendo y hoy es amigo del sultán y de Ibrahim Pasha. ¿Cuál hijo de Gritti dices que es? Alvise Gritti. Lo que él haga no está ligado a la República de Venecia de ningún modo. ¿Por qué está diciendo eso, Su Santidad? Él es hijo del dux de Venecia. Ese hijo no está consagrado por nuestra Santísima Iglesia. Él es ilegítimo para nosotros. Nuestra Iglesia no lo acepta, es por eso que está allá. Su Santidad, estoy muy nervioso porque los otomanos finalmente llegaron a Budín. Necesitamos ayuda de la Iglesia. Por favor. Los otomanos han comenzado a ayudar al maldito traidor de Lutero, que formen alianzas con nuestros enemigos. Solo puede significar una señal de guerra. Esperemos que esté bien preparado, Carlos V. Después de que llegaron a usted, sus deseos fueron avanzar más y más. Anda y convence a Carlos V. ¿Y si entonces no te protege? Eso significa que tampoco él se podrá proteger. ¿Sultana? Firial, ¿dónde estabas? Estaba ocupada.
Vengo de la enfermería. No me digas que ha muerto. Gracias a Allah se salvó. Nurhama ha despertado. Vamos a verla de inmediato. ¿Pudo ver al asesino? No, no escuché nada. Asma, cuida a los niños. Camina, Firial. Vamos de inmediato. Al fin terminas. Terminé la pintura del sultán. Termina las otras pronto. Quiero largarme de aquí. Señorita Nurhan, gracias a Allah has abierto los ojos. Nurhan, he rezado mucho por ti y Allah me ha escuchado. Dime quién te hizo esto. Te aseguro que no se saldrá con la suya. Yo no vi... No vi nada. No sé. ¿Cómo estás, Gulsa? Estoy mejor, Sultana. Sultana, tu esclava se ve muy mal. Ella ha fracasado de nuevo. ¿Qué quieres decir? Estás calumniando. Estás mintiendo. ¡Ya basta! ¿Cómo le dices eso a una inocente? ¿Qué sucede contigo? ¿Acaso nunca vas a parar de hacer maldades? Sultana, tranquilícese, no grite. No le queda bien. Aquí hay enfermos. Ahora eres un ángel. ¿Desde cuándo te importan los otros? Eres una serpiente. Por eso todos te odian. Señor Zumbul, Firial, llévense de inmediato a la Sultana Hurrem. Ahora mismo. Por favor, Sultana, calles. Sultana, salgamos, por favor. Sultana. Vamos. Señor Gritti, ¿no es duro vivir lejos de su familia? A veces es difícil, Ibrahim Pasha. Pero esta es la ciudad donde nací. Es mi casa. Constantinopla es el centro del mundo. Muy pronto vendrá a visitarnos mi hermana, Mónica Teresa. Ella ha perdido nuevamente a su esposo. Quiero ayudarla a olvidar en estas vacaciones. Envíele mis condolencias. Pues bien, ya llegó la hora de levantarnos de la mesa. La forma de recibir a sus invitados es magnífica y su música es exquisita. Sultán Suleimán,
Ha sido un honor. Gracias a usted, he vivido un día inolvidable. Por favor, no nos priven de su compañía. Desde ahora nos veremos más seguido, señor Gritty. No se preocupe. Y mantenga contacto con Ibrahim Pasha. Leo. Ibrahim Pasha. ¿Terminaste las pinturas? He terminado el retrato del sultán. Bien. Y dime, ¿cómo va la otra? Estoy por terminarla. El sultán está muy impaciente por verlas. Pasha, necesito hablarle. A ver, dime. Me gustaría ir a Crimea para visitar a mi familia. Los extraño mucho. Puede ser. Cuando sea el momento apropiado, irás. Ves a tu familia y regresas. Porque aquí te necesitamos. ¿Por qué es la encargada del sultán? La madre del sultán lo ordenó. Y así fue. No tengo nada en contra de la señorita Firial. Aunque a veces me enoje, yo la quiero. Pero creo que este cargo le queda un poco grande. Ojalá que ella no fracase. Es una mujer inteligente. Lo va a hacer bien. Muy inteligente, muy. Alá quiera que no ocurra la historia del vinagre envenenado. No te preocupes. Preocúpate por la sultana Maidebran. No está bien. Hace muchos días no come. Y tampoco bebe nada. Señorita Dayen. Mi sultán. Mi sultán. ¿Cuál es el problema? No les dije que no me molesten más. Señor, perdóneme, no lo había visto. ¿Qué es lo que tienes? Yo... Habla, Maidebran, cuéntame. ¿Qué es lo que te tiene así? ¿Mariam? Vamos. Mehmet, hijo. Abre la boca. Vamos. ¿Dónde está Firial? ¿Acaso no se preocupa por mí? Tampoco está Nurhan. La señorita Firial es la encargada del sultán ahora. ¿La encargada? ¿Qué es eso? Ahora es la superiora de las encargadas. Su palabra está después de la de la señora Daye Sumbul. Vamos, Mariam. ¿Y quién lo ordena? Deben ser órdenes de la madre sultana. Extraño, muy extraño. Haz que traigan a Firial. Si tienes algún problema, quisiera saberlo. La última desgracia me asustó mucho. Estoy muy nerviosa por eso. No me gusta tu estado. Mustafa se asusta al verte. Preocupas a tu hijo. Perdóneme, sultán. No pude controlarme. Si es así, vete, Maidebran. Si no te controlas, te enviaremos a Edirne. Respirar el aire de los bosques te hará sentir bien. Perdóneme, sultán. Sé que voy a estar mejor. Que así sea. Oh,
Sultana, ¿me han llamado? Quería liberarte de tus deberes importantes. Mi sultana, ¿estás enojada conmigo? Te nombraron encargada del sultán. Así es. ¿Y no me lo dijiste? Con lo que pasó lo he olvidado. ¿Y qué hiciste para ascender de un momento a otro? Fue debido a que era necesario. Hay problemas todos los días. La madre del sultán lo encontró apropiado para mantener el orden. Bien. Ahora, ¿puedes decir que te dieron más poder? Alex, mi enamorada con cara de ángel. Estoy haciendo lo que tú querías. Voy a Ruteña, la tierra de nuestro amor. Déjame verte una vez más antes de partir. Aunque sea, hazlo por mí. Te amaré durante toda la vida. Y no pienses que seré un hombre de duelo. Te espero mañana en el jardín principal, detrás de la fuente. Leo es muy habilidoso. Me ha sorprendido. ¿De veras que sí? Quiérala que le guste al sultán. Yo también quiero una pintura. De nosotros dos. Y mirarla con anhelo cuando no estés. Claro, ¿por qué no? Mi sultana. Vaya, discúlpenme. ¿Ya está la comida? ¿Preparamos la mesa? Yo no comeré nada. El señor Gritti nos ha recibido de una manera... Has quedado muy a gusto. ¿Quiénes estaban? ¿Mujeres francas? ¿Sadika? Sí, Pasha. Lo escucho. ¿Mujeres francas? No había nadie, mi sultana. No recuerdo a nadie. Significa que no quise mirar a nadie. ¿Es posible recordar y ver a alguien fuera de usted? Pero el sultán le ha dado mucha importancia a Gritti. Desde ahora le esperan deberes muy importantes. Nos veremos con frecuencia. Señor Gritti, hablamos con nuestro sultán. Después de su amable invitación, nosotros queremos pedirle una cosa. Las peticiones del sultán para mí son órdenes. Nuestro sultán quiere verlo a usted como el encargado de la política del mundo cristiano dentro de nuestro gran imperio otomano. Me siento muy digno de que nuestro sultán me considere para una tarea como esta. Bien. Bien. Señor Gritti, me gustaría recibirlo a usted y a su hermana en mi palacio. Estoy seguro de que mi esposa estará muy contenta de conocer a su hermana. Para mí sería un honor, Pasha. Mi hermana y yo estaremos ahí. Firial, ¿dónde has estado? Estoy haciendo todos los deberes yo. No puedo con todo. Toma esto y llévalo al cuarto. Tengo cosas más importantes que hacer. Que los lleve otra encargada. Mírame.
No te creas mucho siendo la encargada del sultán. ¡Sin pensarlo, te quemo el alma! Veremos qué es tan importante. Mi señor, el señor Gritti ha aceptado su propuesta de ser consultor y se lo agradece. Considero beneficioso que trabaje cerca suyo, Ibrahim Pasha. Le enseñarás todas las exigencias y si hay exigencias que no sepas, apréndelas. No se preocupe. Escribiré la respuesta para la madre de Francisco. Llamen al embajador a mi presencia. Marcelo, escríbele una carta al Palacio de Venecia. Mi padre debe saber de los avances de esta relación. Señor Gritti, el Dux estará muy satisfecho con el avance de esta relación, aunque también muy inquieto. ¿Y cómo mostrarle el compromiso a mi padre, entonces? Sé que estas noticias no van a inquietarlo. Al contrario, las estrechas relaciones con el Palacio serán beneficiosas también para Venecia. Señorita Firial. ¿Y ahora qué pasa? Dele esto a la sultana. No, no puedo llevárselo. Si alguien me viese, tendría problemas. Pinté un retrato de la sultana Hürrem. Ella lo quiso. No hay nada malo. Está bien. No andes dando vueltas por ahí. Vete. Está bien. Por esto tienes nuevos vestidos. Te atrapé, Firial. Siendo yo el sultán de sultanes, emperador de emperadores, el mayor de los soberanos, sombra de Alá en la tierra y sultán del Mediterráneo, del Mar Negro, de Rumelia, de Anatolia, de Karaman y de Sivas, de la provincia de Dulkadir, de Diyarbakir y de Kurdistán, de Azerbaiyán y de Damasco, y de Alepo, de Egipto y de Medina, de Jerusalén y de toda la tierra árabe, y de Yemen. Con una fuerza irresistible, implacable e incombustible, mis poderosos antepasados conquistaron, tiraron al fuego y con la sublime espada otomana subyugaron gran parte de la tierra. Yo, el nieto del sultán Bayaceto, el hijo del sultán Selim, sultán Suleimán. Tú, rey de la provincia de Francia, Francisco I. Tu emisario Frangipán ha venido a tocar nuestras puertas y nos ha hecho llegar una carta. La carta dice que tu país ha sido invadido y que tú estás en prisión. Y nos pides ayuda para tu salvación. Ya estoy al tanto de todos los detalles. Bien sabrás, Francisco, que no es una cosa que me sorprenda que un rey esté en la prisión o que esté perdido en la guerra. No entristezca que su corazón esté tranquilo. Pues bien, en situaciones como estas, nuestros grandes padres y nuestros antepasados, Alá tenga a bien iluminar sus tumbas, nunca retrocedieron en ninguna expedición para ir en contra de los enemigos. Nosotros procuramos también ir siguiendo sus pasos, conquistando tierras difíciles y atacando a los muy bien defendidos castillos de nuestros enemigos. Noche y día está preparada nuestra silla de montar. Nuestra espada está lista en nuestra cintura. Alá nos ayude para que sea lo mejor. Fuera de estas consideraciones, lo que has mandado con tu emisario queda respondido, para que lo sepas. Pasha, ¿de nuevo problemas, Umbulá? No es el lugar ni el momento, pero... Dime. A la señorita Firial le pasa algo.
Desde hace mucho que actúa de forma rara. Dejó de trabajar y a pesar de eso recibió un premio. Ahora es encargada del sultán. Sumbulaj, la madre del sultán así lo quiso. ¿Quieres cuestionarla? Pasha, yo he venido para decirle otra cosa. ¿Qué? Dime. Vi a la señorita Firial en el jardín. Recibió una carta del pintor Leo, incluso la escondió. Es evidente que hay algo entre ellos. Pensé que usted querría saberlo. Leo. Dime, ¿puedo creer lo que estás diciendo? Por Alá, lo vi con mis propios ojos. Pequeños corazoncitos míos, ¿me han extrañado? Yo no puedo dejar de verlos todos los días. Marian. Firial, ¿pasa algo? No, mi sultana. ¿Y entonces qué haces aquí? Íbamos a ir a la enfermería con la sultana. Firial, este no es el momento. Señorita Firial. Dígame, Sumbulaj. Ibrahim Pasha te llama. Te espera en la terraza. ¿Sí? ¿Y por qué me llama? ¿Tú sabes? ¿Y cómo voy a saberlo? Tú eres la encargada del sultán. Ese es tu problema. No me hables de ese modo. Solo quería saber el motivo. ¡Por Alá! ¡Ya vamos! El Pasha te está esperando. Ojalá que puedas razonar. Pasha, me ha llamado. Dame eso que tienes. ¿De qué habla, Pasha? Esa carta. Esa carta que Leo te ha dado. Hay un error, Pasha. ¿Quién le ha dicho? ¿Por qué el señor Leo me daría una carta? Señorita Firial. ¿Qué es esto? Pasha, yo... Tu ruso es bueno, ¿cierto, señorita Firial? Veamos, léeme esto. Pasha, ¡te estoy diciendo que la leas! Alex, mi enamorada con cara de ángel. Hago lo que tú querías.
Voy a Rutenia, tierra de nuestro amor. Déjame verte una vez más antes de partir. Hazlo por mí. Yo te seguiré amando y... No pienses que seré un hombre de duelo. No lo seré. Te espero mañana. En el jardín principal. Detrás de la fuente. Alex. Alexandra. Rutenia. Descubierto.